59 equipos, 5 escenarios de juego, 4 competiciones paralelas y más de 600 deportistas son los espectaculares números que resumen 3 días de Top Basket, el torneo que, por tercer año consecutivo, sigue creciendo, mejorando y que ha llenado las calles de la ciudad de Sabadell del mejor baloncesto de formación de todo el estado. El Club Esportivo Escolapía, organizador del evento, volvió a organizar un certamen baloncestístico de primer orden, con la participación de algunos de los clubes con más solera del país, y que tuvo su colofón el mediodía del domingo 11 de diciembre en un abarrotado pabellón del norte de Sabadell, donde se celebraron las finales de las competiciones mini infantil que coronaron a los mejores equipos del torneo en un ambiente festivo. Hablemos en primer lugar de los minis. En la competición mini masculino, el equipo ganador fue el Jack Sands de Barcelona, que impuso su ley en la final y consiguió doblegar con mucho esfuerzo al Sant Gervasi de Mollet, una de las revelaciones del torneo que consiguió deshacerse de equipos tan potentes como el Sese y el Juventud de Badalona en la fase previa y que en la final acabó pagando el esfuerzo en una segunda parte donde los barceloneses impusieron su ritmo y su calidad para acabarse llevando la final por un ajustado 55-45. En la final mini femenina, el Femení Sant Adrià hizo valer los pronósticos e impuso su ley al Club Deportivo Romareda, de Zaragoza, un equipo que pese a su excelente potencia y talla física, no pudo contener el impecable ritmo de las catalanas, que gracias a una salida fulgurante, se llevaron el partido por un claro 67-25 que las convertía en campeonas del torneo. Resultado similar, el de la categoría infantil femenina, 68-29, favorable al Femení Sant Adrià, que consiguió el doblete al derrotar al JEC de Girona, un equipo de gran talla física que, estableciendo un símil con la categoría mini femenina, no pudo ante el trepidante ritmo defensivo de las campeonas, que en la primera parte ya decantaron el encuentro con un gran ritmo de juego, con numerosos balones robados y contraataques fáciles que abrieron una diferencia insalvable. En la categoría infantil masculina, en cambio, la igualdad fue la nota predominante en un partido en que fueron los protagonistas el Cordellà y el Jack Sands de Barcelona, dos equipos que reeditaron la final mini del año 2009 y que en esta ocasión se llevaron los primeros, dirigidos desde la banda por Oriol Comas. El Cordellà estuvo por delante durante prácticamente la totalidad del encuentro, aunque el Jack Sands siempre se mantuvo dentro del partido y tuvo opciones de llevarse al choque, pero una recta final excelsa del Cordellà privó a los barceloneses de la victoria, de manera que el triunfo se decantó del lado azul por 49-35, un resultado que no refleja la gran igualdad de la contienda. Pero no solo pudimos ver estas finales, muchos otros partidos llenaron el fin de semana de baloncesto. Estas imágenes son un reflejo del Top Basket, de este gran torneo y un homenaje a su organización y a todos los participantes.